Finalmente la boda de Jennifer López y Alex Rodríguez, que hubiese sido la cuarta para la cantante y actriz, no llegará a celebrarse nunca porque los dos acaban de confirmar su ruptura por medio de un comunicado público al programa The Today Show. En el que han anunciado su decisión de seguir caminos separados después de que el pasado mes de marzo reconocieran que estaban atravesando un mal momento y tenían que solucionar ciertos problemas en su relación sentimental. Nos hemos dado cuenta de que nos entendemos mejor como amigos y esperamos seguir siéndolo. Seguiremos trabajando juntos y apoyándonos en nuestros proyectos profesionales en común. Le deseamos lo mejor tanto al otro como a sus hijos, reza el mensaje que han hecho público. Jennifer López y Alex Rodríguez formaron una de las parejas más queridas de Hollywood, por lo que no era raro que sus seguidores estuvieran al pendiente de cada uno de sus movimientos y esperaran con ansias el día de su boda. Sin embargo, después de varios rumores de una separación e intentos por mejorar su relación, los famosos confirmaron que su romance terminó en los mejores términos. Aproximadamente hace un mes, los seguidores de ambos comenzaron a notar que ya no compartían románticas fotografías como solían hacerlo y fue cuando una fuente cercana aseguró que tenían problemas e incluso decidieron terminar con su compromiso. Sin embargo, ambos hicieron llegar un comunicado a The Associated Press en el que negaron todo y solo dijeron que sí tenían problemas, pero estaban tratando de resolverlos. Unas cuantas semanas después de estas declaraciones, Jennifer López y Alex Rodríguez revelaron al programa Today que su separación es inminente, pero que continuarán en constante comunicación por los negocios que tienen en conjunto. Nos hemos dado cuenta de que somos mejores como amigos y esperamos seguir siéndolo. Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en nuestros negocios y proyectos compartidos, deseamos lo mejor para los demás y para los hijos de ambos, fue la declaración que confirmó su ruptura. Además de dar a conocer su separación, Jennifer López y Alex Rodríguez pidieron privacidad por el bien de ambas familias, pues habrá varios cambios a partir de ahora que su relación es exclusivamente de amistad y negocios. Después de anunciar su separación, Alex Rodríguez compartió en sus historias de Instagram un breve video en el que deja ver algunos recuerdos de su relación con Jennifer López. ¿Por qué se separaron? Ninguno de los dos ha declarado los motivos por los que decidieron cancelar su compromiso, pero desde hace unas semanas surgió el rumor de que todo tuvo que ver con una infidelidad del deportista. El portal Page Six recordó que la pareja se comprometió en 2019 y que no tenían fecha de boda por la pandemia de COVID-19, pero su romance iba mejor que nunca hasta que a principios de este año hubo personas que aseguraron haber visto a Alex Rodríguez en un club nocturno con Madison LeCroy, la estrella de Southern Charm. La controversia sobre el tema incrementó cuando las coprotagonistas de la serie acusaron a la actriz de haberse reunido con un hombre comprometido. Volaste a Miami para tener sexo con un exjugador de MLB muy famoso, dijo Craig Canover, uno de los actores en la reunión del elenco. Al respecto, Madison LeCroy confirmó que estuvo en comunicación con Alex Rodríguez. Incluso reveló que platicaron por FaceTime, pero negó que hubiera pasado algo más entre ellos.
es falso, me contactó y sí, nos enviamos mensajes de texto, pero aparte de eso, no pasó nada más, he hablado por teléfono con él, esa es la verdad, pero nunca hemos tenido algo físico, es solo un conocido. Nunca ha engañado físicamente a su prometida conmigo, todo esto fue hace un año, he tratado de estar lo más callada posible, no quiero nada malo para su familia, ni para la mía, expresó.